¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva aventura de este canal. Si no me conocen, mi nombre es José Travelero. Y en esta oportunidad vamos a ir a un lugar en el que pocas personas tienen la dicha de poder visitar. Y se trata nada más y nada menos que la Isla de Pascua, ubicada acá en el territorio chileno. ¿Y qué tiene de particular esta isla? Es que, número uno, a pesar de que pertenece a Chile, queda a 6 horas volando desde este país continental. Y aprovecho para sentarme porque es súper interesante la historia, ya que a pesar de que pertenece al territorio chileno, pues tienen su propia cultura o su propia costumbre. Es una isla que fue habitada por los polinesios hace mucho tiempo atrás y es considerada la isla más remota de todo el mundo. Un dato bastante importante es que a pesar de que es un destino nacional, pues pertenece al territorio chileno, el proceso de abordar el avión desde que llegas al aeropuerto es totalmente distinto a cualquier otra ciudad de Chile. Y es que tienes que hacer el acceso por otra sala de embarques en donde queda la PDI o Policía de Investigaciones, lo que se convierte en una especie de migración o extranjería, pues en estricto rigor vas a salir de Chile continental. Es un vuelo de casi 6 horas, es como viajar a Panamá desde acá de Santiago de Chile. Pero bueno, la verdad es que va a valer la pena, pues es un destino bien exótico y cotizado por personas de todo el mundo. Bien chicos, ya nos encontramos acá en la sala de embarque. Es una sala bastante chiquitita, operada por la empresa LATAM Airlines. Es la única aerolínea que viaja hasta el momento a la Isla de Pascua. Nosotros estamos en el vuelo del día sábado a las 9 de la mañana, son las 8. Es particularmente destacable que al ser un destino turístico que atrae a miles de personas en todo el mundo, se nota mucho la presencia de turistas extranjeros de otras lenguas. Por lo que he podido escuchar, hay personas hablando inglés, personas hablando francés, personas hablando chino, que están todas esperando en esta salita para conocer este destino turístico que ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Volar a la Isla de Pascua es tal como si estuvieras en un vuelo internacional. LATAM se esmera en las atenciones. Es un vuelo que tiene un valor que va de $420 en temporada baja a $1,900 en temporada alta. Todos salen desde Santiago de Chile. Te dejo una imagen para que pongas pausa al video y veas los meses de temporadas baja y alta. Nuestro viaje lo hicimos en abril del 2023. Isla de Pascua junto a Nueva Zelanda y Hawái hacen el llamado Triángulo Polinesio. Dentro de este triángulo hay otras conocidas islas como Samoa, Tahití y las Islas Fiji, todos verdaderos paraísos naturales. El atractivo que llama a turistas de todo el mundo son los conocidos moais, estatuas de piedra gigante que guardan secretos milenarios que vamos a descubrir en este viaje. Si tienes la suerte de ir en ventana, irse acercando a la isla es emocionante y notas que no es una porción de tierra tan grande, apenas tiene 25 kilómetros de longitud. Otro dato importante es que la Isla de Pascua o Easter Island es un título que le dio el mundo occidental cuando un navegante holandés se topó con la isla en 1722, casualmente un domingo de Pascua. Sin embargo, hoy por hoy, sus habitantes defienden el nombre original de este territorio que realmente se llama Rapa Nui. Traveleros, acabamos de llegar al aeropuerto de Angaroa, acá en Isla de Pascua. De verdad podemos decir que el viaje es bastante expedito. Fueron 5 horas 20, 5 horas 30 de vuelo. El día está precioso. Las primeras impresiones es que es un clima bastante tropical. Se siente la humedad. Estamos ahora a 26 grados con un sol bastante exquisito. Una brisa que es fresca. Y bueno, vamos a ver las primeras imágenes de lo que es este icónico aeropuerto de esta fantástica isla. Rapa Nui es un parque nacional que, para visitar sus atractivos como son los moais, tienes que cancelar una entrada, la cual se paga a través de un sitio web. Para residentes de Chile, el valor es de 20.000 pesos chilenos y para visitantes extranjeros, 65.000 pesos chilenos. El ticket que compras no te lo piden al ingresar a la isla, pero sí cuando vas a cada uno de los puntos turísticos como moais o volcanes. Bien amigos, ya estamos, ya entramos efectivamente. Paso por el aeropuerto, fue bastante rápido la parte de la PDI.
nuestro host en el hotel, pues típicamente es conocido que te reciben con collares de flores naturales, de plantas naturales, y es un gesto bastante lindo. Ya te adentra en lo que es la cultura Rapa Nui y lo cálido que va a ser esta estadía de 6 noches acá en esta preciosa isla. Estamos hablando con Odette. Odette es nuestra host en el hotel. ¿Me lo repite el nombre del hotel, Odette? Hotel Teaneje. Vine a trabajar por 6 meses y me quedé por siempre. Después se vino mi hijo después de 2 años y acá estamos. Viviendo en el paraíso. ¿Cuántos años son? 16, 17. Van a ser 17 ahora. Bien, traveleros, oficialmente estamos en nuestra primera tarde acá en Isla de Pascua. Ya llegamos al hotel, nos refrescamos, nos bañamos. Y bueno, estamos a unos 10 minutos caminando de Angaroa, que en este caso es el centro de Rapa Nui. Las calles son muy isleñas, me recuerdan mucho a Aruba, que es como un intento de asfalto y arena, como tierra. Mucho verde, mucho monte, muchas flores. Hay como especies distintas que son muy propias del Caribe. El sol, si se pueden dar cuenta, eventualmente se oculta tras nubes. Entonces ahora como que estamos en la sombra, pero el sol va y viene, va y viene. La isla se puede recorrer fácilmente en auto. También se puede recorrer en moto, en bicicleta o a pie. El auto es cool si quieres llegar a lugares lejos. O Anaquena, que es la playa icónica de acá de la Isla de Pascua, queda aproximadamente a 15 kilómetros. Por ende, se puede recorrer la isla con muy poco combustible y llegas al lugar cool de este lugar. Bien, chicos, lo que les contaba. Si se fijan, hace 2 minutos no había sol y de repente sale el sol. Luego se vuelve a ocultar, luego vuelve a salir. Es algo que estuvimos leyendo de la isla, que es particular de acá, su clima tan cambiante. Tenemos unos 45 minutos caminando, muchachos, ya nos han caído 3 veces lluvia, ha salido 3 veces el sol, ahora está así un poquito más nublado, ya no está lloviznando, pero nos hemos mojado y secado ya varias veces, en menos de una hora. Estamos acá atrás con otro Moai, lo pueden ver acá, él es Tahai. Señora de acá nos dijo que podemos acceder allá, entonces aparentemente sí se puede acceder un poquito más después de esta sección de rocas, pero hay que preguntar. Vamos a ver si se puede pasar. Ahí está Tahai. Hola, Tahai. Chicos, acabamos de descubrir que Tahai no es que se llama un Moai, sino que es como la zona donde están estas diferentes esculturas. Allá está la que estábamos viendo anteriormente y acá atrás estamos muy, muy cerca. Estamos a lo sumo a 10 metros. Efectivamente está la zona de piedra, no se puede pasar, pero estamos bastante cerca, muy cerca de la escultura, y sentarse acá y pasar la tarde es bastante rico. Igual del lado de allá hay otros. De verdad que es un honor estar en este viaje y en el primer día ya viendo maravillas del mundo. Amigos míos, y justo al lado de Tahai, entre este Moai y aquel grupo de Moais, hay un pequeño balneario que es como especie de piedras, es una playita. No hay arena, sino que son como unas piedras negras, pero igual vamos a probar a ver qué tal es la sensación del agua acá, que siempre me ha generado gran interés. ¡Wow! Está exquisita, el agua está exquisita. Tenía muchísimo tiempo, ni siquiera cuando fui a Brasil se sentía un agua tan deliciosa como la que acabo de experimentar. De verdad que es una delicia. Nosotros en este lugar no nos vamos a bañar porque queremos esperar a Anaquena, pero hay personas que de hecho están llegando, si se están dando cuenta por aquí atrás. Personas que están llegando y efectivamente es una playa para poder bañarse.
Si este video te está gustando y sirviendo, te invito a que te suscribas y me dejes tu comentario. Y si tienes alguna consulta sobre este u otro viaje de mi canal, puedes escribirme por mensaje directo en mi Instagram, @josetravelero. Bien, chicos, ya dejamos atrás Tajai y ahora estamos pasando alrededor de lo que se conoce como el cementerio de acá de Rapa Nui. Chicos, estamos ahora en un barcito en Hangaroa que se llama Topa Ra, Resto Bar Rapa Nui. Pedimos dos cervezas que son autóctonas de acá, aparentemente esta marca que es Mahina, y pedimos dos versiones. Vamos a probarlas a ver qué tal. Es fuerte y frutal. Uno le va agarrando como el cariñito, sí. el amor. Chicos, les muestro ahora los precios en este bar, que me imagino que son estándares pues en todo lo que es el pueblo. Les recomiendo que le pongan pause para que puedan ver los precios. A mi juicio no están tan descabellados. Pensé que era mucho más caro que en Santiago, pero la verdad es que los licores están ahí. Normales. Se acercan. Chicos, estamos ahora en la playa Poco Poco, que queda como a 10 minutos o menos, diría yo, del último restaurante en el que estuvimos, y a unos 15 minutos o 20 si vas lento de Tajai. Es una playa igual en la que estuvimos en Tajai, es una especie de balneario con piedras. No hay arena como tal, porque podemos pensar que la única playa con arena sería Anaquena, que vamos a conocer en los próximos días. Es muy familiar, hay muchas personas acá tomando la sombra debajo de las palmeras. Ya hay un sol de la tarde, son las 6 de la tarde acá en Rapa Nui. Vamos a probar el agua, a ver qué tal está a esta hora acá en playa Poco Poco. Muchachos, ya terminamos por la tarde de hoy en esta playa. Pasamos una hora más o menos bañándonos en este balneario. Es importante destacar que este, a diferencia de Anaquena, es más un pozón de piedras. Entonces estar como estable de pie es bastante complicado. Así que les recomiendo que si van a venir para acá, vénganse con jabaianas o con sandalias para que no sea tan incómodo poder transitar por este balneario. Y al salir, bueno, ya puedes ir a cualquiera de los cafecitos que están en ese lugar o de los restaurantes para comer algo rico, tomar algo rico y luego seguir la tarde, devolverte a tu hotel. Pero la verdad es que este balneario sí debo destacar que está súper estratégico. Debo confesar que hay bastantes niños. También es una bahía muy bajita, entonces se presta para que los niños puedan estar allí. Nos pedimos en este café un banana split de tres sabores con plátano, manjar, chantilly y galleta en 7,000 pesos. La verdad no lo vemos tan caro. No he comido banana split en Santiago, la verdad, recientemente, pero acá un helado de un sabor cuesta 3,000 pesos el sabor. Entonces, tres sabores de helado y un banana split por 7 lucas no está nada mal. Después de un día tan movido, queríamos comer algo y fuimos a un lugar de empanadas muy comentado en el pueblo. Las empanadas de la tía Berta, con un precio promedio de empanada de 4,000 a 5,000 pesos chilenos. Un lugar muy modesto, pero las empanadas con mucho sabor y relleno. Si quieres ver más aventuras de este viaje en Rapa Nui, muy pendiente del canal, que seguiré subiendo material.